Bueno, aquí seguimos trabajando con Livia en la sexta semana y vamos a seguir dándole con el jumping jack de partida. Ya hicimos calentamiento previo y entonces vamos a hacer lo que es el trabajo inicial, que es el primer ejercicio jumping jack, 15 repeticiones. Vamos, Livia. Recordamos que también en el calentamiento de ella hicimos un movimiento articular con movimientos activos, circulares, y ella ya logra elevar un poco más la temperatura de su cuerpo para pasar a la parte de los ejercicios en sí. Segundo ejercicio de la sexta semana, quiero acotar que con Liv trabajamos siempre a baja intensidad, ya que yo como entrenador de ella he estado siguiendo todo el rato las indicaciones que le da su médico con la persona que ella se controla y le da las recomendaciones, y tenemos un dato que ella nos puede pasar los 140 pulsaciones por minuto, entonces siempre ella va a trabajar a baja intensidad, y si ella considera que ya está bien y que no puede seguir, obviamente tenemos que parar. Es por eso que durante toda esta semana hemos ido repitiendo los ejercicios, pero aún así ella se ha sentido mucho más activa y le han servido. Así que eso, vamos a continuar con sentadillas laterales. Vamos, Liv. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce y quince. Excelente, descansamos. Ok, estamos con Livia en posición. Vamos a hacer el tercer ejercicio de la sexta semana. Y Livia va a hacer un trabajo para glúteo. Está tendida en posición lateral y va a hacer una abducción y aducción de caderas para trabajar el glúteo. Ok, a continuación comience. Dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, y vamos por la última, 15, muy bien. Cuarto ejercicio de la sexta semana, recordemos que Livia no puede esforzarse mucho, entonces vamos a hacer una plancha de 15 segundos, y a continuación partimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, comprima los glúteos, 13, 14 y 15. Muy bien.